Sean todos bienvenidos a la sexta edición de Lavados y Sin Azúcar, el programa de los pibes para las pibas. Y bueno, hoy estoy hablando con mi compañera Melanie y mi compañera Monse. ¿Cómo dicen que les va? A mí bien. Bien, ¿vos? Yo estoy espectacular. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Leti. De la calidad de educación sexual. Vamos a hablar sobre, saben, esas cosas. De esas cosas. Eso, ¿qué dijo ella? De la ESI es la educación sexual integral. Es importante que sepamos cómo funciona nuestro cuerpo, a expresar nuestros sentimientos y relacionarnos de manera respetuosa y responsable. Pero está mal que las escuelas secundarias no la apliquen, ya que es un tema que nos va a servir el resto de nuestras vidas, al igual que cuando nos dicen tenés que estudiar para tener un futuro. La ESI nos sirve para cuidarnos a nosotros, o a nosotras, y a otros y a otras, para tener un futuro mejor. Estuvimos en la escuela de Pablo VI con los y las adolescentes de distintas escuelas que participaron de un espacio llamado Asumiendo la ESI. ¿Tu nombre? Hola Dylan, mi nombre es Milton Fuentes, soy Rebe de la SRN79 y trabajo con la EFA. También soy parte de la Asumiendo la ESI. ¿Qué es el Asumiendo la ESI? Asumiendo la ESI es un proyecto que involucra a muchas instituciones. Está el Hospital Sati con el Galpón, la unidad de VIH y SIDA. Y estamos diferentes escuelas también participando, trabajando en conjunto en realidad para acompañar a los jóvenes, adolescentes, en trabajar temáticas que a ellos les interesan respecto a la ESI en las escuelas. La importancia de esto, por eso se llama Asumiendo la ESI, es que realmente haya un compromiso por todas las instituciones para poder abordar la integralidad de la ley en las escuelas, poder ser empáticos con lo que a los adolescentes les está pasando en la sociedad y acompañar también sus intereses. Y realmente los intereses que de ellos surgen son muy importantes para nosotros porque son cuestiones también que afectan mucho, tanto como cuestiones de conductas alimentarias, cuestiones de depresión, de angustia que hemos ido notando. Y al mismo tiempo también son intereses de cuestiones que ellos también quieren vivir de otro lado, de una cuestión más placentera y alegre y con, a partir de conocimiento también verídico, científico. Entonces es que nos asumimos todos en este compromiso de abordar a diferentes profesionales de la salud, diferentes docentes y profesionales de la educación, en tratar de que tengamos un encuentro entre escuela para poder socializar y compartir y aprender cada vez más sobre esta ley que es muy amplia realmente porque involucra tantos aspectos desde lo afectivo, desde cuestiones de prevención de abusos, cuestiones relacionadas también al placer, a los derechos. Bueno, volvimos y Franco, Melanie, les voy a preguntar algo. ¿Qué es lo que más le gustó a usted? ¿De qué? De vos mismo. De ustedes, dije. No, dijiste que le pongo más en punto. Vos mismo. A mí me gusta mi carisma y mi personalidad. Yo creo que a mí. Y creo que nada más allá de eso. Es el único. Bueno, yo creo que mi personalidad y mis ojos. ¿Y vos, Monse? Ah, yo iba, nadie me va a preguntar a mí. Dale. Para el corte. Dale, tonta. Dale. Mi cara de orto. Bueno, ahora vamos a ver qué opinan los y las adolescentes sobre la educación sexual integral. Estamos acá en el Pablo VI, en la previa de Asumiendo la ESI, donde se llevará a cabo a octubre. Le vamos a preguntar a chicos y a chicas qué es para ellos la ESI. ¿Qué es lo que más te gusta de vos? Mis ojos, sino también la personalidad. Mi personalidad. De mí me gusta mi capacidad de interactuar con distintas personas. Puede ser mi carácter, la forma en la que soy. ¿Para vos qué es eso? La ESI es un espacio que nos permite no solamente hablar de nuestra sexualidad, sino también de nuestros sentimientos y cómo reaccionamos a distintas ocasiones y acciones del resto. Para mí en realidad tendría que ser una materia que se enseña en las escuelas porque abarca muchos, no solo abarca la sexualidad, sino que también puede llegar a abarcar muchos temas de violencia,
o no saber cómo encontrarse uno mismo? Para mí, desarrollándolo un poco, es el acceso a la información sobre los distintos ejes que abarca esta temática y que nos permiten a nosotros, los adolescentes o a los niños, desarrollarnos en nuestra vida sexual, y no solo en nuestra vida sexual, sino también en nuestras relaciones con otras personas, con nuestras familias, mejorar el vínculo afectivo y también tener más consideración y respeto por el otro. Donde se tiene que trabajar los temas importantes que abordan tanto la adolescencia como la niñez y como los adultos también, pero tanto métodos de cuidado, sobre la salud mental, la salud del cuerpo. ¿Cómo se trabaja en tu escuela? Lo vemos por medio de talleres en el espacio de EBE. Y bueno, en mi escuela tenemos el apoyo de los profesores de área no formal y a veces charlamos, vamos a ese espacio que ellos tienen y nos brindan información. Después, bueno, participamos de este tipo de jornadas, pero después no se hace mucho más, sinceramente. Bueno, por lo menos en mi escuela, desde el Centro de Estudiantes, lo estuvimos trabajando durante todo el año pasado. Participamos en el 2019 del Asumiendo la ESI y por lo general lo abordamos con charlas en los cursos o reuniendo a todos los chicos de la escuela y trabajando sobre ejes que les interesan a los chicos, que les llaman la atención o sobre los cuales no tenemos información exacta. Y bueno, la idea siempre es traer profesionales de la salud que nos ayuden o también de otros gabinetes o sectores que tengan la información y nos la puedan brindar y también generar como un espacio donde los chicos se sientan libres de preguntar y bueno, que deje de ser tabú toda esta cuestión. ¿Pensás que es importante? ¿Por qué? Sí, creo que es súper importante la ESI en todas las escuelas, no solo en nivel secundario, sino en el nivel inicial y el primario, porque nos brinda un montón de herramientas para no solamente detectar abusos a nuestros derechos, sino también a aprender sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros sentimientos, nuestra sexualidad, todo lo que nos rodea en realidad nos ayuda a entender la ESI. Sí, es completamente importante porque estás cuidando la salud de uno y la salud del otro. ¿Qué pensás que es un tabú? Considero que es un tabú ya que, bueno, esto viene a lo largo del tiempo. Antes vivíamos en una sociedad muy distinta a la de ahora, en la cual estos temas no eran relevantes o no eran importantes, no eran considerados por los adultos. Y creo que a partir de varios cambios que han surgido en la época, los jóvenes han empezado a descubrir nuevas maneras, nuevos hábitos, han adquirido nueva experiencia y bueno, consideran que ahora mismo es importante charlar de estos temas ya que les permite desarrollarse, llevar a cabo distintas actividades, entender al otro, entenderse uno mismo también, que a veces es complicado. Y considero que es tabú más que nada por eso, porque antes no se le daba la importancia que se le está dando ahora, que tampoco es mucha, pero bueno, se está logrando un cambio. Yo creo que es más tabú en los adultos que en los adolescentes, porque los adolescentes es como que, no sé si crecemos con otra mentalidad, pero ya crecemos con otro movimiento, con más información tal vez que lo que se veía antes. Entonces es como que lo hacemos medio tabú, lo tratamos entre nosotros, lo charlamos, hay más comunicación, por así decirlo. Que hay que hacer nadar, 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 nadar en el mate amargo de Franco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué onda? Últimamente estamos aquí en trasfondo, bajando. ¿Te estás cayendo bien, compa? ¿No estamos tiné? ¿Estamos grabando? ¿Está bien? ¿Se van a trabajar acá? Así como ya trabajaba vos, ¿se van a trabajar? ¿No estamos tiné? Bueno, cambiando de tema. Muy buenas las opiniones de los chicos, la verdad. Me levantaron el ánimo, hoy vine medio decaído ahí, de un 5 tirando a un 1. Y la verdad, escuché las opiniones de los pibes, me dejaron un punchi para arriba. Ahora estoy de 7 para 10. Tengo una alegría en el cuerpo y bueno, al lado porque ya me cansé. No, a mí no me generó nada. Mentira. Melanie, vas vos. ¿Y yo qué dije? Bueno, pero están todos real tirados, güey. Bueno. Es que me grita y no sé quién es. Las cámaras que nadie sabe nada. No hay invitados. Vale, pero vayan. ¿Cómo la van a cerrar? ¡No! No, yo voy. ¿Qué se me mata? Franco. Escuché. Hagan algo porque tenemos que cerrar el programa. Pero ¿qué hago? ¿Pero qué hacemos? ¿Es bueno, vertical? Sí. Dale. No, mucho. Sí, 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 dale, dale. Yo si le rompo la escena, mira, tengo el coche. Me estoy poniendo de miedo la cámara. Espérate, tenemos que correr esto. Dale, boludo.
aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reí. Somos payasos, no ponemos la pared. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.